en Marbella, en una de las calles más céntricas, porque esta es una calle principal donde circulan muchos vehículos, ya que estamos en Ricardo Soriano subiendo a la calle del Carvario. Y hay una empresa que lleva ya muchos años aquí ubicada, lleva más de 20 años, pero aquí 10 años nada más y nada menos. Y queremos hoy felicitar también, diríamos, al gerente, al director, que es don Antonio Pérez, que ya hace, bueno, un poco que lo conozco y que siempre he querido hacer una entrevista y estar aquí un ratito con él. Y mira que bien, aprovechamos para ver las nuevas instalaciones, se ha ampliado, y es que yo creo que es época para eso, para cambios. Señor Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por este gran proyecto. Soy una empresa muy sólida, dedicada a la construcción y hace grandes proyectos. Me gustaría, desde que empezaste, cómo habéis avanzado y los proyectos que habéis hecho hasta el día de hoy. Pues nada, somos una empresa, como dices, local, de aquí de Marbella, de las pocas empresas que se ha diversificado dentro del mundo de la construcción. Empezamos un poco con obras civiles, obras privadas, pero sobre todo obra civil, y hemos ido a lo largo de los años haciendo cada vez más obra privada para clientes de alto standing, de villa tipo villa de lujo, clientes casi todos extranjeros, de alemanes, ingleses, de Arabia Saudí, de Dubái, de Noruega, y llevamos pues estos últimos 6-7 años haciendo unas grandes villas. Como veis en el vídeo que está detrás, en la muestra que tenemos. Y hoy pues inauguramos las instalaciones, las nuevas oficinas, una ampliación que hemos hecho de la nueva oficina, porque a nivel técnico necesitamos más espacio, y a nivel también de clientes estamos en la sala de juntas, que también más amplia para sobre todo con los clientes tener una reunión más distendida y demás. Llevamos muchos años ya haciendo este tipo de villas, en la que primamos la calidad y el alto standing, acabado, en financiaciones y demás. Es lo que principalmente estamos haciendo ahora. Bueno, la verdad es que es un lujo. Estoy viendo yo la pantalla, que sí que me viene muy bien verla detrás, y que no puedo evitarlo, porque hay unas villas maravillosas. Y luego, pues lo que luce, ¿no? La vivienda aquí al sol, ¿no? Que es la Costa del Sol. Sí. O sea, aquí luce mucho más. Y dais un gran servicio. Eso me gustaría que hablaras del equipo con el que contáis hoy por hoy. Yo, que he estado aquí, hace un año así, que estoy viendo las instalaciones, que ha cambiado mucho, y que veo también que hay mujeres arquitectas, que con la cual que le dan también ese toque, ¿no? Sí. Que la gente a lo mejor también pues demandaba, y que va avanzando todo, ¿no? Sí, a pesar de que la construcción, pues la mayoría de los trabajadores son hombres, pero aquí en la oficina sí tenemos una paridad de hombres y mujeres, y como tú dices, tenemos dos arquitectas, una aparejadora y una arquitecta, luego administrativa, una abogada también que está en nómina, y en total pues aproximadamente casi la mitad del personal que hay aquí en la oficina son mujeres. Es importante. La verdad es que las mujeres, tanto en obra como en oficina técnica, nos están dando un buen resultado y están cogiendo bastante experiencia, y no, a nivel que igual que un hombre, ya no pasa como antiguamente, que las obras solamente las pisaban los hombres y se hacen valer bastante bien las mujeres. Bueno, me gustaría un poquito ver cómo ha evolucionado todo este tema de los proyectos, porque claro, hoy día un plano y tal, pero eso ha variado mucho, ¿no, Antonio? Ahora trabajáis mucho también con 3D, que el cliente puede verlo como real todo. Cuéntame un poquito cómo ha ido avanzando hoy día dar un presupuesto. Claro. Realmente. Sí, ahora está de moda, bueno, no de moda, ya casi obligatorio a nivel europeo, el sistema BIM, un sistema en el que la casa inicialmente se ve toda la estructura, todo el esqueleto, a nivel tanto de instalaciones como de estructura, se ve desde el inicio, y el cliente puede ver toda la casa, puede dividir habitaciones, puede decir que quiere un baño en tal sitio y lo puede modificar justo antes de empezar. Todo ese desarrollo se hace al inicio, con lo cual tanto para el acabado final, durante el trabajo y, y,
y el acabado final pues nos ayuda a tanto los técnicos como a los jefes de obra, al encargado y todo, ayuda a que está todo definido, ¿no? Entonces no hay modificaciones. Y sí, es verdad, los clientes, claro, ellos quieren ver la casa antes de empezar, quieren ver el 3D, el terminal, quieren ver cómo queda. Ya hay una evolución en respecto al AutoCAD y al 3D. Aparte del sistema BIM este nuevo, ya lleva muchos años avanzando el render y el 3D y ya se le hacemos una perspectiva a nivel tanto exterior como interior. Eso ayuda porque también bastante, porque tú puedes amueblar la casa interiormente y entonces te hace una idea de cómo queda una cocina, cómo queda las estancias y cada estancia en esa casa. Son casas grandes normalmente las que hacemos, estamos haciendo casas desde 200 metros interior hasta 2.000 metros, la última que hemos contratado aquí en Camuján, y son presupuestos algunos importantes y tanto entonces es importante darle ese plus más de imagen. Y sobre todo lo que vendemos es calidad y buena ejecución. Una cosa que muchas veces nos estarán viendo y tal, ¿no? Y algunos se preguntarán, yo te hago la pregunta pensando yo también en mí, ¿no? Que digo, bueno, ¿y cómo financiarán todas estas obras? Porque imagínate que alguien quiere hacer una obra en casa, ¿no? Sí. Que ¿cómo se financia? ¿Cómo lleva? Sí, también hemos hecho algún tipo de financiación a 2 años sin intereses. Depende, normalmente lo hemos hecho también en algunas comunidades grandes, porque hemos hecho también trabajo de restauración y reparaciones en comunidades como por ejemplo el edificio María Marola, el otro edificio aquí en el centro, el Puerto del Mar. Hemos hecho obras también porque al ser obra civil y edificación pues no dejamos atrás la rehabilitación de edificios. Y en esos casos hemos financiado hasta 2 años sin intereses. Es simple, se hace el presupuesto y se valora. Y durante la ejecución de la obra y hasta el final de los y hasta los 2 años, pues se paga una cuota mensual hasta llegar a esos 2 años. También depende del volumen. Las casas estas grandes no solemos financiarlas, porque ya eso, los clientes normalmente ya traen la financiación o de un banco o propia. Normalmente ya vienen con recursos propios la mayoría de ellos. Pero para obras pequeñas o reformas sí podemos financiarlas sin problema. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es esta, la que veis aquí ahora, de Construction Thinking Company, aunque está en inglés, está pensando en la construcción siempre para mejora, para nuestros clientes y nuestros proveedores, y terminar las cosas con buen acabado. Y por ello lo he visto en el logo de fuera y aquí lo hemos puesto en nuestro nuevo lema, que es en inglés porque casi todos los clientes que tenemos no son ingleses, pero hablan todo el idioma inglés, la lengua inglesa. Estamos en vísperas navideñas, Antonio, no quiero finalizar esta entrevista sin que des un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Sí, feliz Navidad, feliz próspero año nuevo para todo Marbella y para toda tu audiencia. Gracias por la entrevista y ya aquí os podéis tomar ahora un aperitivo. Bueno, pues vamos a brindar por la fecha. Muchas gracias, Antonio, por atendernos. Felices fiestas también para ti y enhorabuena por tu gran proyecto. Felicidades. Gracias.